Los videojuegos son sin duda la principal innovación del mundo del entretenimiento en el siglo XXI. La universidad prepara recursos humanos a través de la Tecnicatura en Videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Viviana, realmente me sorprendió que la psicología fuera un elemento importante en la currícula de la Tecnicatura. ¿Cuáles son los abordajes que se hacen desde la psicología? Bien, desde la psicología nosotros vamos trabajando con el sujeto, en principio con el sujeto que arma el videojuego, porque tiene que haber alguien, digamos, que lo programe, que lo diseñe, ¿sí? Entonces estamos trabajando con la subjetividad también del programador. Más allá de que el juego, digamos, va dirigido a ciertas edades o a ciertas temáticas, también es importante que la persona que lo está produciendo este producto, por así decirlo, tenga en cuenta cuestiones éticas, cuestiones morales, aprendizajes, porque también dentro de lo que es el videojuego no está solamente para el entretenimiento como en un principio se había creado. Hoy en día tiene otras aristas. Uno piensa que en el videojuego se entra a un mundo virtual, digamos, un mundo imaginario, y se sale de él. Y bueno, en algunos casos, obviamente, grandes consumidores de los videojuegos son adolescentes o personas muy jóvenes. ¿Esto afecta de alguna manera? ¿Esto también tiene que tener un abordaje desde la psicología, esto de poder entrar a un mundo imaginario y salir? Sí, convengamos que nosotros vivimos imaginando también, ¿no? Creando. Este espacio de los videojuegos les da mucho la apertura a los chicos que tienen algún tipo de problemas, porque hoy los videojuegos no solamente son de entretenimiento, sino que también tiene, como les decía, distintas aristas. En la parte educativa hay juegos que enseñan, hay juegos que más allá de entretener van construyendo una historia, van construyendo una biografía, te informan. No es solamente entretenerlos por el entretenimiento mismo. En la salud, que también últimamente se ha trabajado con los videojuegos y se trabaja y cada vez se va progresando más en las distintas patologías, también es un elemento y una herramienta hoy más que nada para poder abordar ciertas temáticas o ciertas patologías, ciertas situaciones, digamos, que la sociedad hoy requiere. ¿Y cómo es la respuesta de tus alumnos, digamos, cuando se empieza a trabajar con estos temas? Dentro de lo que es la carrera en sí, es muy raro, así como le suena a todo la psicología raro, digamos, en videojuegos, pero después van comprendiendo que de alguna manera toda la creatividad que ellos tienen la pueden trabajar en sujetos que realmente lo necesitan, ¿sí? Hoy, si hablamos de un chico con parálisis cerebral, por ejemplo, que tiene muchas limitaciones en cuanto a lo físico, con un dedito ellos pueden trabajar, digamos, la parte educativa, la parte emocional, sobre todo de contención, que tanto lo necesitan. Y así otras patologías también, de acuerdo a cómo está programado el videojuego, responde, ayuda, colabora hoy en distintos niveles. Realmente es muy interesante, Viviana, de qué manera la psicología es un elemento importante en la formación de nuestros técnicos. Sí, un elemento a destacar por ahí es también quién lo produce. ¿Sí? Porque más allá de que esto sea nuevo, si hablamos de ética y deontología, que se refiere a toda la ética profesional, también no está regulado, digamos, como otros espacios dentro de la sociedad, pero a medida que se van produciendo ciertas situaciones, también se van creando, digamos, ciertas normas. Es por eso que muchos videojuegos, y quienes entienden de este tema lo saben mejor que yo, han sido bloqueados, han sido sacados del mercado justamente por no responder, digamos, a estas normas que tienen que tener de alguna manera, ¿no? Porque no se puede producir por producir sin tener en cuenta el sujeto quién lo va a recibir. Muchas gracias. Por nada, muchas gracias a usted. Tengo curiosidad por saber si ustedes ya habían incursionado en el mundo del videojuego antes de estudiar, digamos, antes de incorporarse a la Tecnicatura, si ustedes ya se dedicaban a jugar. Bueno, en mi caso no tuve mucha experiencia con los videojuegos más que el estar jugando, ¿no?
Del otro lado nunca tuve la oportunidad de saber cómo es que se desarrolla ni nada de eso. Por eso me agarró un poco desprevenido el tema de programación, porque no sabía bien cómo funcionaba. Sabía que eran cálculos también, que era mucho código. Y la verdad que fue muy grato el aprendizaje que tuve en la facultad, ya que reforzó mucho las creencias que yo tenía en cuanto a cómo se produce un videojuego, más allá del arte, ¿no?, que tiene. La parte codificación fue, la verdad, mucho aprendizaje para mí. Marianela, ¿vos te dedicabas a los videojuegos antes de...? Yo jugué mucho tiempo a videojuegos desde chica, porque mi papá, él era muy amante de los videojuegos ya. Entonces, ¿venía de familia? Sí, viene de familia lo nuestro, y nos puso desde muy pequeños el Mario Kart, el Mortal Kombat. Comenzamos con ese tipo de juegos. Y Esteban, ¿qué te atrajo de la carrera, digamos? ¿Por qué te interesaste por seguir la tecnicatura? Yo creo que comencé desde otro lugar. En realidad, antes de que surja la carrera en la Facultad de Ingeniería, me había encontrado con el editor de videojuegos que es Unity. Comencé a aprender por aparte, y dio la casualidad de que surge esta carrera, en buena hora por supuesto, así que ya entraba con un poquito de idea de lo que era el desarrollo de videojuegos. Y bueno, ¿por qué te interesaste vos, Juan, por seguir la carrera? Y a ver, como ya sea la lectura, como ya sea el cine, los videojuegos es un entretenimiento, ¿no? Un entretenimiento que yo lo tuve de muy chico, y la verdad es que el plus que tiene el videojuego es que es interactivo. Es decir, que nosotros podemos encarnar un personaje y llevarlo del principio a fin. Incluso lo podemos vivir esa experiencia en primera persona o también en tercera persona. Entonces, todo ese ambiente yo lo siento más enriquecedor, incluso que un cine, que ir al cine o que leerte un libro, pero es diferente, ¿no? Es un entretenimiento diferente, y la verdad que a mí me gustó mucho desde el primer día, y hasta el día de hoy yo sigo apasionado por este entretenimiento. ¿Y cómo se inspiran ustedes para pensar en el diseño de un videojuego? ¿En otros videojuegos se les va ocurriendo en lo cotidiano, digamos, de repente le aparece una idea y la desarrollan? ¿Cómo es ese proceso? Hay algo bastante interesante sobre esto. Nosotros, amantes, por ejemplo, de la provincia de Jujuy y de su cultura, siempre queremos implementar mucha cultura en el videojuego, pero resulta que no han aconsejado que la globalización hace de que siempre empleemos temas que son comunes para todo el mundo. Fíjese el alcance tremendo que tiene el videojuego, que es importante implementar aspectos que sean tanto comunes para alguien de acá, por ejemplo, como de Medio Oriente, porque son producciones que se tienen pensado vender en todo el mundo. Marianela, ¿cuánto tiempo transcurre entre que te imaginás una idea, un videojuego, hasta que más o menos ya lo podés presentar como terminado? Y es un proceso muy largo, busco muchas referencias y me baso también en otros juegos que jugué para más o menos darme una idea, porque es mucha la parte creativa que hay que implementar. Y después supongo que toda la parte tecnológica que hay que incorporar a esa idea para que el videojuego pueda ser testeado, digamos. Sí, sí. También lleva bastante tiempo hacerlo y elaborarlo. Pero cuando vemos los resultados es bastante satisfactorio. ¿Y la idea la comparten con otros compañeros, con otros amigos? ¿Tratan de enriquecer la idea trabajando en grupo? Siempre tratamos de interactuar, ¿no?, con nuestros compañeros para saber cómo es que ellos resuelven problemas, porque cuando estás desarrollando algo es como que estás construyendo cualquier cosa desde cero, y entonces se presentan problemas a veces, y muchas veces nos quedamos viendo cómo podemos solucionarlo. Así que es muy grato el poder conocer cómo es que están avanzando los demás compañeros, si desarrollan el aspecto visual de alguna forma que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, y bueno, nosotros más que nada lo hacemos para eso. Y trabajan siempre con sus computadoras, digamos, ese es el elemento principal de trabajo. Exactamente, exactamente. Resulta de que los editores de videojuegos son software que requieren de alguna manera
computadoras un poquito potentes, ¿vio? Así que sí, sí, cada uno tiene su computadora, es la herramienta más preciada para nosotros. Así que sí, siempre disponemos de eso. Esta aplicación se desarrolla en el marco de un trabajo final para la materia de diseño de videojuegos 2, de la carrera de videojuegos, por supuesto. Y como consigna, digamos, tenía por emplear tecnologías que el profesor no había enseñado. Una de las que nosotros elegimos fue el reconocimiento de voz y el dictado por voz mediante herramientas de Windows que se pueden vincular con la plataforma de desarrollo que es Unity. En ese caso, bueno, nosotros elegimos diseñar un consultor o un tutor virtual, es decir, una aplicación destinada para aquellas personas que por primera vez ingresan a la Facultad de Ingeniería y que no conocen un destino y que puedan dirigirse directamente a esta aplicación, que sería un estilo de monolito dispuesto en la facultad, y que puedan hacer la consulta. Este doctor se activa mediante el comando de voz "Hola doctor", uno dice "Hola doctor", y a partir de allí va a comenzar esta gestión. Él nos va a solicitar el nombre. Nosotros le vamos a otorgar el nombre y a partir de allí vamos a hacer la consulta que queremos hacer, si queremos dirigirnos a algún lugar que no conozcamos, algún departamento, alguna aula, y entonces mediante la inteligencia artificial implementada en esto, bueno, va a dirigirse por la facultad. La facultad ha sido digitalizada, hay una maqueta, para decirlo así, 3D, de exacta, aula por aula, lugar por lugar, y que bueno, por allí se va a desplazar, ¿no es cierto?, esta inteligencia artificial a fin de poder dar con ese objetivo. La tecnología empleada, como antes dije, tiene que ver con herramientas de Windows. Es un reconocimiento por voz o un recognition voice y un dictation. Estas tecnologías por ahí no suelen convivir juntas, pero hemos podido de alguna manera acomodar el código para que pueda existir una especie de diálogo. Las variables se guardan en una base de datos, se determina ese usuario y bueno, luego uno puede hacer la consulta que quiera, ¿no es cierto? En lo que respecta a código, sí, ha sido un poco complicado comprender cómo podíamos de alguna manera adaptar esta tecnología a todo esto, pero bueno, nada es imposible. Ha sido desarrollado por ahí en un tiempo récord, pero esta experiencia es muy buena. Eso es lo bueno de comenzar a desarrollar cosas que por ahí no están tan desarrolladas o no tienen ese perfeccionamiento. Bueno, estamos para eso. En cuanto a animaciones, mi compañero Juan ha determinado hacer un doctor sábelo todo vívido, que se mueve por aquí, por allá, que tiene expresiones, porque la idea radicaba principalmente en un ingeniero que por alguna razón X ha desaparecido y que nosotros, los estudiantes de videojuegos, hemos tratado de inmortalizarlo mediante esta aplicación y que, bueno, él tiene una inteligencia bastante grande que puede responder cualquier tipo de consulta. Juan, supongo que cuando terminás de diseñar y de tener un videojuego listo, supongo que eso te causa mucha satisfacción porque están tu impronta, están tus ideas plasmadas en un proyecto. Sí, mira que durante el desarrollo uno se llega a estresar incluso, ¿no? Por cómo las cosas se pueden
se pueden llevar, digamos, nosotros tuvimos muchos problemas en el transcurso del desarrollo del videojuego, pero es una satisfacción muy, muy grata, la verdad, cuando ya finalizamos cualquier proyecto, porque vemos todo lo que avanzamos y es mucho aprendizaje, es algo que nos va a servir mucho para el futuro. Yo creo que el proceso es parte de crecimiento, ¿no? En cualquier área, lo que sea. Y bueno, entonces esto es lo que nos permite a nosotros crecer también como desarrolladores. Supongo que uno está atento, cuando se dedica a esto, está atento a las ideas que van apareciendo en todo el mundo. O sea, ustedes hacen un recorrido por los videojuegos que van apareciendo. Digamos, tienen que estar al tanto de lo que pasa en el mundo del videojuego. Sí, estamos al día y nos ponemos a investigar qué juegos salieron, qué juegos están en el mercado, qué se está vendiendo, cuál es el género más buscado. Personalmente me gusta diseñar el shooter, pero ahí estamos viendo qué videojuegos son los que más se venden y en base a eso nos decidimos a cuál desarrollar. ¿Y vos pensás que es posible en Jujuy que se desarrolle un polo en esta industria, digamos, en el tema de los videojuegos? ¿Tenemos capacidad para eso? Absolutamente, estoy profundamente convencido. La Facultad de Ingeniería hoy tiene muchísimas carreras que tienen que ver con la informática, desde analista programador universitario, la licenciatura, la ingeniería, y ahora se suma una más que es el videojuego. Por supuesto que Jujuy puede transformarse en un polo informático y por supuesto yo sueño en que en algún momento va a ser el Silicon Valley de la República Argentina, ¿no es cierto? Y han conseguido hace poco que les aprueben un proyecto importante, ¿no es cierto? Efectivamente, en junio se nos presenta una posibilidad de participar en una convocatoria de Nación. Nosotros presentamos un proyecto. Me ha tocado por ahí desarrollar la narrativa de este proyecto, por supuesto dándole una perspectiva desde lo social y con ciertas críticas a ese mercado de consumo, que ha gustado la historia, ha gustado todo el trabajo que hicimos, logramos avanzar y nos pudieron financiar aproximadamente 6 millones de pesos, que por supuesto estaremos ejecutando ya el proyecto el año que viene. Bueno, entonces estaremos atentos a los resultados del proyecto. Gracias, Rodolfo. Gracias por todo. Profe, ¿cuál es la estructura de la carrera? ¿Cuáles son los contenidos que estudian los alumnos de la carrera? Bueno, la carrera está armada justamente con un programa, un plan de estudio acorde a las necesidades de la industria. Como el título se llama Diseñador Integral de Videojuegos, lo que está pensado es en 3 años, en el cual en el primer año se ve todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la programación y el conocimiento de lo que es la industria del desarrollo de videojuegos. En segundo año, la parte importante está centrada en el arte, ¿sí? Porque bueno, acá se ven materias como animación, se ven materias de diseño de sonido, se empieza a ver también cómo se puede transcribir la idea del desarrollo de videojuego en un entorno en el cual luego los profesionales lo van a crear, porque esto va a necesitar un equipo de desarrollo de videojuegos. Entonces aquí en una materia llamada diseño de videojuegos, ellos arman un documento de diseño de videojuegos, nosotros lo llamamos GDD. En ese documento está plasmada toda la idea desde su concepción hasta el momento en el cual ya tienen que empezar su producción. En tercer año, es la parte muy interesante, en esta etapa nosotros apuntamos a que los estudiantes puedan liderar equipos de proyectos. Entonces ahí tienen materias como taller de proyectos, planificación de tiempo, aplicación de metodología de desarrollo de videojuegos, también que pudieran ellos aplicar a convocatorias, saber cómo buscar quién pueda patrocinar y colocar dinero para sus desarrollos. Y alrededor de todos estos 3 años está toda la estructura para que puedan ellos, por ejemplo, comunicarse eficientemente a través del inglés, el estudio de la psicología de los videojuegos y otras materias interesantes que tienen que ver, como por ejemplo, con el tema de que pudieran ellos realizar, antes de que se reciban, un portfolio con por lo menos 2 proyectos reales de videojuegos. Y suponemos que, como vos lo decías, digamos, con una industria en expansión, la industria del entretenimiento, particularmente la de videojuegos, hay una demanda de recursos humanos especializados. Sí, exactamente. Bueno, tengamos en cuenta que en este año la industria de videojuegos es la única que se estima que crece un 20%. Esta industria ya está hace 40 años, ¿no? Entonces, lo que se está necesitando, a diferencia de los primeros años, donde todo estaba alrededor solamente del programador, básicamente el juego lo definía el programador, hoy en realidad lo define el diseñador.
Por lo tanto, el diseñador lo que tiene que tener es una perspectiva de cómo piensa el jugador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Por ejemplo, en varias de estas materias, lo que se ve es el análisis de videojuegos. Por ejemplo, se habla mucho de lo que son las mecánicas, la dinámica y la estética. La estética es lo fundamental porque habla de la experiencia que el jugador va a tener del juego. La experiencia sensorial, la experiencia que va desde adentro, que va indicando qué es lo que quiere hacer el jugador. Entonces, mientras que antes el programador definía qué es lo que va a hacer el juego, ahora el desarrollador trata de ponerse en la mente del jugador. Entonces, a partir de la experiencia del jugador, que nosotros le resumimos en una frase, si por ejemplo usted toma un juego clásico como Super Mario Bros., yo le preguntaba a los estudiantes, ¿por qué es tan famoso Super Mario Bros.? Y bueno, porque la estética que está detrás de este personaje es que cualquiera puede ser un héroe. Entonces, con esa idea, se les ponen reglas, que son las mecánicas, y bueno, va a saltar, va a nadar, va a volar, ¿sí? Con las dinámicas, y cómo va a tomar todas estas reglas, estas mecánicas que tienen para poder armar una estrategia de juego. Y con la estética, toman tanto las mecánicas como las dinámicas y dicen, bueno, acá esto es lo que va a ser el juego. Es interesante porque nos decías que tiene obviamente una componente artística, una componente de creación, digamos, en la carrera, lo que es la realidad aumentada, el 3D, o sea que se juega con un montón de técnicas, pero hay una creatividad atrás de esto, hay un arte de alguna manera. Exactamente, mucho más profunda que cualquier otra carrera que tenga que ver con el ámbito tecnológico, ¿sí? En este sentido, toma cosas de las ciencias tecnológicas, como por ejemplo tienen que ver con informática, con aspectos que tienen que ver con la parte artística que se la copia o se toma como base el cine y el sonido, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la idea fundamental es que el jugador se sienta dentro del juego, o sea, tenga una inmersión dentro del juego. Y por lo tanto, por ese motivo, acá todo lo que tiene que ver con la estética tiene que ver con alrededor de lo visual, con el sonido, con la experiencia que tiene adentro, cómo se combinan los factores de sorpresa, etc. Entonces, a diferencia de la emoción que tiene uno cuando ve una película, que le genera una emoción, acá la experiencia es que la está viviendo el propio jugador. Por eso es que los jugadores se meten tanto dentro del juego. Y de alguna manera, digamos, al final de la tecnicatura están en condiciones, obviamente, de desempeñarse exitosamente en el mundo laboral, en el mundo de esta industria de los videojuegos. Ahora, si un alumno o una alumna te pregunta qué le recomendarías vos si quieres seguir estudiando y conseguir un título de grado, ¿hacia qué carrera lo estarías inclinando para que la formación sea todavía mejor? Buenísimo. Bueno, y aunque usted no lo crea, están saliendo muchas carreras, ¿sí?, que tienen que ver con el tema del perfeccionamiento a nivel de grado, ¿sí? Inclusive hay maestrías en desarrollo de videojuegos. Cuando el estudiante se convierte en profesional, tiene un poco de todos los perfiles que muestra la carrera. Puede ser diseñador de sonido, puede ser un diseñador de animación, puede ser un diseñador de la narrativa, puede ser un programador de videojuegos. Después él puede elegir sobre cuál temática se quiere perfeccionar, ¿sí? Hay carreras de grados, licenciaturas de grados en animación y arte para videojuegos. Hay licenciaturas que tienen que ver, por ejemplo, con el diseño de sonido aplicado a videojuegos. Hay maestrías en España, ¿sí?, que tienen que ver con el desarrollo integral de los videojuegos para, por ejemplo, utilizarlos con fines científicos o salud. Es decir, hay una amplia variedad de perfeccionamiento adicional a lo que se brinda, digamos, en la tecnicatura. Inclusive nosotros tenemos proyectado dentro de un par de años, si lo podemos, también plantear una licenciatura o una carrera de grado en la facultad. Profesor, es apasionante el mundo de los videojuegos y me parece absolutamente pertinente que la universidad, particularmente la Facultad de Ingeniería, esté dando la posibilidad de formar recursos humanos y quizás en un futuro próximo Jujuy se vaya transformando en un polo de desarrollo de entretenimiento y de videojuegos muy importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjense que esta idea surgió hace 5 años. ¿Sí? Con muy buena perspectiva, en aquel momento el secretario académico, el ingeniero Vargas, dijo, propongamos una carrera nueva.
¿sí? Nosotros ya veíamos que esta industria que en Argentina tiene más de 20 años, ¿sí? Se podía empezar a potenciar justamente en esta época. Porque digamos que los videojuegos están hace mucho tiempo, pero es ahora donde se está viendo su productividad. Entonces, ¿qué sucede? Ahora es el momento porque el juego es considerado en Argentina un fenómeno cultural. Entonces hay muchísimas posibilidades de poder utilizar ese aspecto para generar este trabajo en la industria de economía del conocimiento que tiene que ver con videojuegos. Es importante que en momentos en que seguramente terminan los ciclos lectivos en la escuela secundaria, muchos chicos y chicas terminan la escuela secundaria, están pensando en qué carrera pueden seguir, digamos, tener información seguramente a través de la página de la Facultad de Ingeniería, digamos, sobre esto, porque, bueno, abre un abanico de posibilidades inmensas. Exactamente, nosotros estuvimos realizando hace poco jornadas para difundir todas las 14 carreras que tiene la facultad, particularmente dentro de la página de la Facultad de Ingeniería tenemos una sección específica para la carrera de videojuegos, donde pueden ver todo el aspecto de la carrera. Y bueno, estamos en una etapa de justamente donde necesitamos que todo el mundo conozca de qué se trata la carrera, porque para que tengan, sobre todo las madres, los que acompañan a los chicos, esa idea que no se trata de jugar, que sí van a jugar, pero sí que van a producir videojuegos y pueden vivir bien produciendo videojuegos. Se nota que sos un docente entusiasmado con la carrera y con transmitirle a los jóvenes y a las chicas jujeñas también esta pasión por esta industria y este desarrollo personal tan importante como son los videojuegos. Así es, digamos, el desarrollo de esta carrera es como también una respuesta al joven interno que siempre cuando entré a la facultad, mi primer producción fue un juego, nadie podía creer que en vez de hacer una alta, una baja, una modificación de una aplicación transaccional, yo hice en una jornada, en aquel tiempo se llamaba jornada divulgación estudiantil, y yo presenté un videojuego. Al año siguiente presenté otro videojuego, luego la vida me llevó a trabajar en otros ámbitos, digamos, en mi profesión, y ahora otra vez volver a retomar con esto y teniendo en cuenta de que la industria de videojuegos en realidad se está expandiendo mucho. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. En todo el mundo, el ámbito del entretenimiento, la industria del entretenimiento, sigue en crecimiento. Hoy hemos visto de qué manera la Universidad Nacional de Jujuy prepara recursos humanos para lo que es la industria del videojuego. Ha sido en Somos UNJU un recorrido por este apasionante mundo de los videojuegos. Hasta un próximo encuentro.